libros que más me ha gustado en mi vida ha sido Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Un libro al que siempre vuelvo, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian. Libertad financiera de Sergio Fernández es el libro que ha cambiado mi vida. Apasionante aventura en la prehistoria europea. Al primer hoy, el primer héroe, de Martí Gironé. Os aconsejo Cuentos por teléfono, de Gianni Rodari, Empantallados, de Santiago Moll, y El cerebro idiota, de Dean Barrett. Este es uno de los libros que más me ha emocionado. Nubosidad variable, de Carmen Martín Gaite. El libro con el que más me he reído, Sin noticias de Burg, de Eduardo Mendoza. La partida de caja. Empiezo con Murakami y su Tokyo Blues. Después, Paul Auster, Invisible. Dino Buzzati, 60 racconti. Bueno, es que me tienen loca, me encantan. Creo que son estas, la serie de Miguel Estrobo, de Julio Verne en la editorial Bruguera, y la serie de Tintín. Poesías completas de Constantino Cavafis, traducido por José María Álvarez. No dejéis de leer El padrino de Puzo, El péndulo de Foucault de Humberto Eco y 7 años en el Tíbet. De pequeña, Las brujas de Roald Dahl y La historia interminable de Michael Ende. De mayor, La vieja sirena de José Luis San Pedro. Mi preferido es Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Mi libro favorito, Astérix el galo.